Les pues llamo a seguir hablando. Ahora mismo hay información destacada que se desarrolla en la comunidad del Castaño, en el estado de Aragua. Vamos a verlo. Muy buenas tardes, Barry. Te saludamos a ti y a toda la audiencia de Venezolana de Televisión. Estamos transmitiendo a esta hora en vivo y en directo desde el sector El Castaño en el estado de Aragua, una de las zonas afectadas por las precipitaciones en esta región central del país. El presidente de la República, Nicolás Maduro, autorizó habilitar dos frentes de trabajo, no solo en las tejerías, una de las primeras zonas afectadas en esta región, sino también aquí en este sector, El Castaño. Eh, mostramos para ustedes en las Imágenes en este momento, la visita y la inspección y supervisión de las autoridades gubernamentales, la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, en compañía de los representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la autoridad única que ha sido designada en esta región por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, han destacado que son más de tres mil funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, protección civil, bomberos, igualmente de las autoridades regionales y locales que están atendiendo y siguiendo las instrucciones del Ejecutivo Nacional en este despliegue las 24 horas no solo en el puesto de comando presidencial sino en esta zona del sector El Castaño. Hay que destacar que no solo están en este sector El Castaño sino en los ocho puntos. El Castaño, Palmarito, los Cedros, Almendrones, Samanes, Cantagallo, Ojo de Agua, Las Delicias, El Toro para atender a las familias que han sido afectadas por las precipitaciones. En una primera fase de emergencia, el sistema de gestión de riesgo ha realizado ocho evacuaciones médicas atendiendo justamente a las familias. Hay un despliegue en materia y en el ámbito social y es la explicación y esta visita que le dan eh, la vicepresidenta ejecutiva de la República y las autoridades de la Fuerza Armada Nacional ofrecen un parte de todas las afectaciones que han ocurrido en esta zona. Inicialmente han realizado esta reunión desde la zona de defensa integral aquí en el estado de Aragua en compañía de las autoridades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Recordemos, Barry y todos los televidentes, que en horas de la noche del día de ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, estuvo visitando las inmediaciones de esta zona, constatando parte del despliegue de los funcionarios y enviando un mensaje a las familias, a la comunidad que han tenido pérdidas humanas y materiales expresando justamente su solidaridad y eh, eh, exhortando justamente a estar atentos al paso de esta onda tropical número 44 que ha sido la que ha generado afectaciones aquí en el sector El Castaño y destacaba justamente que como parte de estas consecuencias y efectos del cambio climático aún faltan más de 20 ondas tropicales aún por eh, suceder y ocurrir en esta zona eh, de, que corresponde a nuestro país. La vicepresidenta ejecutiva de la República también ha realizado un recorrido hasta la parte alta del sector El Castaño en compañía de las autoridades gubernamentales de este sistema de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Protección Civil y todos los organismos y autoridades regionales y locales. Ha conversado la doctora Delcy Rodríguez directamente con las familias, con los vecinos, quienes han expresado sus requerimientos, sus inquietudes, sus necesidades y le han hecho saber parte de las afectaciones que han ocurrido en horas de la noche y en horas de la mañana de este día a la doctora Delcy Rodríguez. Aquí hay un despliegue de maquinarias, de equipos justamente para la remoción del sedimento y las rocas que pueden apreciar están al fondo y el despliegue de las autoridades, vehículos y maquinarias para atender a las familias que han sido afectadas. Nosotros vamos a estar atentos a este recorrido y el despliegue que realiza a esta hora todas las autoridades gubernamentales así como lo ha instruido el presidente de la República Nicolás Maduro Moros. Ha dicho que Tejerías no está sola, pero también ha habilitado otro frente de trabajo aquí en el sector El Castaño y justamente en todo el Estado de Aragua para apoyar y brindar toda la protección en materia de seguridad, en materia de salud, la atención médica y en materia de alimentación igualmente para apoyar a las familias que han sido afectadas. Nosotros con estas imágenes y con estos datos, datos este resumen vamos a retornar el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión estaremos atentos pero por ahora es el reporte Barry y toda la audiencia de Venezolana de Televisión adelante